Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hemos recibido muchos comentarios últimamente elogiando las ediciones, digamos, ¿no? De las charlas, así que quería aprovechar esta ocasión para agradecer y saludar a los compañeros del área de técnica del Museo Malvinas, quienes se encargan de hacer las ediciones de las transmisiones y que hacen que sean lindas y amenas visualmente con la incorporación de videos, de infografías y de imágenes. Y como siempre también nos hacen comentarios, digamos, muy positivos en relación a los flyers de las charlas del museo, así que también aprovechamos y mandamos un saludo al área de diseño del museo, quienes son pilares fundamentales de este programa. Bien, y como siempre, no podía no invitarles a que se sumen a seguirnos en nuestras redes, a nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto a quienes están viendo esta transmisión, los invitamos a compartirla a sus perfiles para aumentar la difusión de la misma. Bien, hoy vamos a hablar, ya de por sí Malvinas es un tema transversal que nos une a todos y a todas y creo que de alguna manera es un tema que convoca a nuestro pueblo, a nuestro país. Y lo vamos a converger con otro tema transversal, me parece a mí, o no, vamos a profundizarlo ahora mismo, que es Malvinas en las escuelas, ¿sí? Malvinas en la educación. ¿Cómo es eso de cómo se ha abordado la cuestión Malvinas a lo largo de los años y de nuestra historia reciente, sobre todo? Que creo que, como vimos ya en varias transmisiones anteriores, es un tema que ha estado presente en estas charlas como un gran mecanismo y una gran herramienta de consolidar nuestra identidad nacional, por decirlo de alguna manera, y nuestra memoria en relación a la construcción de nuestra soberanía en Malvinas. Así que, ¿qué mejor que para hablar de este tema con nosotros la responsable de los contenidos de Canal Encuentro y también docente, Cecilia Flaxland? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andás? Hola Juan, ¿cómo andás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Y bueno, para nosotros Cecilia ya es una amiga del museo, ya nos ha visitado en varias ocasiones y además ha hecho charlas de formación que han sido más que interesantes, así que los agradecidos somos nosotros. Contanos un poco, sí, a forma disparadora, porque vos investigaste este tema, ¿cómo es que se empieza a discutir, así de forma muy tímida, te lo tiro como disparador, las cuestiones de soberanía? En la educación o en la currícula escolar como herramienta para decir, bueno, estos temas tienen que formar parte de la educación de nuestro país. La historia de la educación argentina, digamos, desde su creación hasta 1880, estuvo marcada por varias discusiones. Podríamos decir si la educación tenía que ser religiosa o no, si tenía que ser mixta o no, si tenía que haber una escuela única o una escuela urbana o rural diferenciada. Pero esas discusiones después quedaron, digamos, siempre latentes, pero una gran discusión que atravesó la historia argentina, sobre todo a partir de de recibir grandes flujos migratorios, ese país aluvional, fue justamente cómo la escuela podía contribuir a construir esa conciencia nacional. Algunos dicen que la escuela procuraba ser una máquina de formación de argentinos. ¿Por qué? Porque en ese país que estaba intentando, digamos, consolidarse en el centenario con un modelo agroexportador, había una gran preocupación por cómo hacer que esos ciudadanos que llegaban de otros países sintieran este país como propio, ¿no? Entonces esa discusión tiene como un lado bien duro, que uno podría decir, bueno, la ley de residencia, que aquel que no se sintiera propio era expulsado, pero la escuela intentó por mecanismos, por supuesto que también tenía su parte coercitiva, pero también por mecanismos, digamos, de sus propias lógicas, poder ir construyendo esa conciencia nacional. Digamos que para la escuela argentina, por ejemplo, a diferencia de otros sistemas educativos donde la preocupación fundamental era formar trabajadores, acá una preocupación fundamental fue formar ciudadanos que sintieran que tuvieran un sentido de pertenencia con esta tierra a la que habían llegado, ¿no? Entonces la escuela eso lo hizo a través de diferentes mecanismos. Por un lado, a partir de sus mecanismos disciplinares. Si uno piensa la geografía, decía, bueno, a ver, para estas personas que vienen de otro lado, que hablan otro idioma, que tienen otras costumbres, ¿cómo podemos
a través de la geografía, hacerle sentir que esta tierra es propia. También la historia buscó eso mismo, es decir, bueno, a ver, pensemos cuál es la forma en que se sientan parte de un pasado en común. También se les enseñaba la lengua, pero de alguna manera, a través de esos mecanismos, la escuela buscó esto de construir ciudadanos y ciudadanas argentinas. Y también lo hizo a través de otro mecanismo que es propio de la escuela, sobre todo a partir de la escuela de 1910, que son las efemérides. Estos rituales donde se actúa la patria, digamos, que esas marcas, digamos, en el calendario escolar, que a través de palabras, actuaciones y canciones buscan construir esta idea de una pertenencia a un pasado en común. O sea que las efemérides y algunas áreas curriculares disciplinares fueron contribuyendo a este objetivo que tuvo la escuela argentina, ¿no? Yo me acuerdo, corregime si me equivoco, respecto de esa charla de formación, en esta se llevó un montón en el museo, a los trabajadores del museo. Esta idea de que primero había una especie de corriente de formación o de instrucción cívica más humanista, ¿no? Por no decir casi universalista, por eso es una exageración, pero sí con un principio humanista, y que luego, insisto, corregime si me equivoco, un tal Ricardo Rojas, ¿no?, viaja a Europa casi en el contexto de la Primera Guerra Mundial, o digamos en la previa, y que hace un informe, y que a partir de ahí se genera como un punto de inflexión en la educación. Como que se empieza a correr un poco de un eje más humanista a un eje más con esta construcción de elementos nacionales. ¿Cómo fue ese punto de inflexión ahí ya en un siglo XX distinto a lo que fue la Argentina a fines del siglo XIX? Sí, la figura de Ricardo Rojas me parece como súper interesante, ¿no? Él nace en Santiago del Estero, el padre creo que llega a ser gobernador de esa provincia, y es un intelectual formado allí que cuenta justamente, creo que en la introducción del libro este, La Restauración Nacionalista, a la que vos haces mención, que cuando él llega a la ciudad de Buenos Aires vive un profundo choque cultural, porque se pregunta, ¿esta ciudad también es mi país? Digamos, había tanta diferencia tal vez entre esa Santiago del Estero que estaba más pegada a su pasado hispánico y esta urbe que estaba recibiendo esas corrientes migratorias, que él vive efectivamente ese choque cultural. Ricardo Rojas desarrolla una carrera digamos, en diferentes áreas de la educación, y una tarea que se le da a él es que viaje por distintos países europeos. Él viaja, va a Italia, por ejemplo, a Francia, para hacer un informe y ver cómo allí se enseñaban algunas materias de lo que hoy llamaríamos las ciencias sociales, ¿no? Entonces, efectivamente, ese informe es el que se convierte en este libro que es un libro que tiene, por un lado, un relevamiento de lo que vio en otros países, y después tiene otro apartado que son consejos. Consejos que, de alguna manera, decía, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para forjar una conciencia nacional, ¿no? Él, de alguna manera, tenía la preocupación de cómo transmitirle a nuestras infancias, digamos, esa pertenencia a un territorio común. ¿Cuáles eran las narraciones que podían transmitirse en la escuela para que esas infancias se sintieran parte de esta nación, ¿no? Entonces, ahí, bueno, él redacta, o sea, él dice que lo que le incomodaba era como ese cosmopolitismo amorfo. Decía, bueno, esa muchedumbre conforma un pueblo y no lo conforma. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que se conforme como un pueblo? Y él entiende que una de las posibilidades para que esto ocurra es a través de la escuela. Dice, la escuela, él da una definición fuerte en su libro, dice, la escuela es un lugar donde se combate por la pertenencia nacional. Entonces, ahí, de alguna manera, también se profundiza esta función que comentaba antes, de esta necesidad de la escuela de formar argentinos. Hay algo también que me parece interesante de Rojas, es que este informe lo escribe más o menos en 1912, 1914, y en 1920 él se le ocurre una idea y dice, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos desde las escuelas un relevamiento entre las familias para ver qué saben del folclore? Entonces, también esa es otra cosa que Rojas hace, que dialoga también con lo anterior, que es proponerle a las maestras, a los maestros, que conversen con las familias de sus estudiantes, de sus alumnos, sobre qué canciones conocen, cuáles son las comidas típicas, qué les gusta bailar, y eso se publica
en la revista más clásica de la educación, que es el Monitor Argentino, como un informe, diciendo, bueno, a ver, esta es la cultura popular de nuestros alumnos, ¿no? También con esa idea de que esta conciencia nacional se podía forjar a través de la escuela, con sus disciplinas como la historia, la instrucción cívica o la geografía, pero que también formaba parte de esa conciencia nacional esta vida cultural que Rojas llama folclore, y que por supuesto también forma parte de esta idea de pensar que lo extranjero como una amenaza, ¿no? Porque también, digamos, a este libro de Rojas también uno le podría preguntar, bueno, a ver, ¿qué es lo que queda fuera de todo eso que él piensa, ¿no? ¿Cuáles son las cosmovisiones del mundo que quedan afuera? Que por supuesto también las son, también las hay, digamos, ¿no? Los pueblos indígenas, o sea, otras cosas que también constituían esto que nosotros llamamos Nación Argentina. Pero sí, efectivamente, este libro de Rojas es, digamos, tiene su interés porque aparece esta preocupación y aparecen ideas, consejos para poder llevar adelante esta formación nacional. No, es muy interesante esto que decís, porque se empieza a generar como un contraste respecto de, si se quiere, una educación. Cuando pensamos en educación, pensamos en Sarmiento, ¿no? Es como el arquetipo, y ha quedado en el imaginario argentino, de que educación es sinónimo de Sarmiento. Que es una educación, si quiere, humanista, entre comillas, porque en realidad es eurocentrada, y Ricardo Rojas, que era de la Unión Cívica Radical, que también tiene una formación y una actividad política, ya lo centra más por el lado de generar una identidad local, pero que contraponga ese paquete eurocéntrico, si se quiere, de 1880, pero después quedan afuera estas cosas que bien describías vos, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con otro tipo de identidades que hacen a nuestro país? Y ahí te pregunto así también. También, por supuesto, que hay una cierta inocencia en todo esto, en el sentido, si uno lo piensa desde los términos de cómo hoy pensamos la transmisión cultural, por supuesto que está todo el imaginario del otro como una tabula rasa a la que yo le puedo de alguna manera diseñarla. Eso también está ahí. Pero no deja de... O sea, deja, para mí no, claro, para mí lo que es interesante es que es la pregunta, decir, bueno, a ver, ¿la escuela debe contribuir a que las infancias se reconozcan en algo propio? ¿Y cómo hacer eso? Porque esa es una preocupación que se mantiene hasta el día de hoy, digamos. O sea, cómo construir desde la escuela una pertenencia a un colectivo mayor, me parece, ¿no? Esa preocupación, digamos, es interesante, y por supuesto que dialoga estrechamente con nuestro tema, que es el tema Malvinas, ¿no? Claro, bueno, a ese tema quería ir justamente de eso, digamos, cómo esas discusiones generales, digamos, en relación a la educación y cuál es el enfoque con el cual se va a abordar la educación, la instrucción cívica o la formación, de qué sujeto se quiere formar en el ámbito de la educación, cómo va entrando ahí Malvinas en esos cambios ya adentrados en el siglo XX. Una cosa que podríamos pensar, habiendo hecho este recorrido sobre el que conversamos, es que esa preocupación sobre la pertenencia a lo común, la escuela la viene desarrollando desde 1880 o incluso un poco antes. Ahora, en términos históricos, la cuestión Malvinas con ese nombre como tal entra un poco más tardíamente, ¿no? Nosotros tenemos capaz un par de fechas que podemos mencionar que son hitos para esa relación. En el año 1934, Palacios, el diputado socialista, toma una decisión importante, que es traducir el libro de Paul Groussac, Las Islas Malvinas, que estaba escrito originalmente en francés, y donde se desarrollan los argumentos del reclamo nuestro de soberanía sobre esos territorios, lo traduce al español, y en esa resolución donde pide la traducción también dice que ese libro debe ser distribuido en todos los institutos de enseñanza. O sea que ahí tenemos como una primera idea de que se consideraba que ese libro debía circular, y que debía circular entre maestros, entre maestras, entre docentes. Curricularmente el tema entra en 1941, ¿sí? Durante los años del peronismo. Entra, digamos, desde esta tradición de Ricardo Rojas, entra desde la tradición normalista y se inscribe como tema de enseñanza en historia, en geografía y en instrucción cívica. Entonces ahí ya tenemos como otro ingreso, digamos, tal vez más una decisión estatal de ponerlo en la currícula escolar, con ese nombre, ¿no? El tema Malvinas debe ser enseñado. Y el otro hito que yo mencionaría como fundamental es en 1973, cuando se instituye la efeméride.
Sí, la efeméride, que es la del 10 de junio, esto lo hace un diputado conservador, pero cercano al peronismo, ¿no? Que es Luis María von Rusch, y que de alguna manera la escuela también dice, bueno, nuestro otro mecanismo para construir nacionalidad, que son las efemérides, deben tener una específica en relación a Malvinas, que en este caso es la efeméride que recuerda el nombramiento de Bernet como gobernador de las islas. Entonces, ahí tendríamos como un paquete medianamente completo, ¿no? Un libro que circula masivamente, una inscripción curricular y una efeméride. No, claro, y además te sumo que antes de la década del 40, digamos, Malvinas era una discusión, digámosle, de una élite ilustrada, ¿no? Digamos, por ahí se discutía en ámbitos académicos universitarios, en el ámbito por ahí del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ahí a lo sumo, obviamente, en los ámbitos de la superestructura del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, pero no era algo popular en el sentido que se había masificado dentro de lo que sería la currícula educativa y que a partir de la década del 40, sobre todo con el peronismo, hace como una especie de explosión que también termina impactando en lo cultural y lo identitario. Vos mencionaste este aporte de Alfredo Palacios, ¿no? Y después con todo el salto cualitativo que se hizo en la década del 40 y del 50, y que de alguna manera explican ciertos hechos de la década del 60, se me ocurre, ¿no? Que están en el museo. El vuelo de Miguel Fitzgerald, el operativo Cóndor, digamos, ¿por qué un joven de 18, 19 años, en el año 66, decide volar a Malvinas, digamos, ¿no? Y es de alguna manera una especie de cosecha de lo que se venía gestando en la década 40, pero que por ahí a la altura de 1910 no existía, digamos, no estaba a esa escala masiva. Y ahí contanos un poco cómo fue esa transición, sí. No, otra cosa que ahora que decís esto, tal cual, cuando uno ve, por ejemplo, un manual escolar hecho por el peronismo que se llama Obreritos, cuando vos ves las páginas de Casa Malvinas, efectivamente, ahí se está transmitiendo una causa justa, una causa soberana, pero también un cierto amor. Me parece que hay algo en relación distintivo en relación a la enseñanza de Malvinas, que yo lo he visto mucho trabajando en el ministerio en distintas provincias, que es una enseña un tema, pero también ha tenido la escuela y la cultura la capacidad de transmitir un sentimiento, ¿no? Yo siempre les proponía en las capacitaciones a los jóvenes hacer un ejercicio que eran dos preguntas, ¿no? Primero preguntar quién consideraba que Malvinas eran argentinas, en general, salvo algún anarquista que desconocía, algún punk anarco que decía desconocer, digamos, el poder de la nación o del Estado, en general el 90% decía que las Malvinas eran argentinas, y la segunda pregunta era que levantaran la mano quienes podían argumentar por qué las Malvinas eran argentinas. Y ahí la cantidad de manos que se levantaban, tal vez eran menores, ¿no? Entonces ahí conversamos, bueno, a ver, ¿eso habla bien o mal de cómo se enseñó Malvinas? Entonces, por un lado uno dice, bueno, habla mal en el sentido que es insuficiente porque vos no brindaste los argumentos, pero a la vez habla bien en el sentido que fuiste eficaz para transmitir la idea de pertenencia, de algo que te fue usurpado y que debe ser recuperado como propio. No sé si hay muchas otras causas que se han transmitido con esa fuerza, ¿no? Entonces, sí, es tal cual como vos decís, uno podría pensar que esos jóvenes de los 60 fueron tramando, de alguna manera, ese amor por las islas en cierto recorrido escolar, ¿no? Y por supuesto, en términos educativos, algo que no dije, pero que cambia fuertemente en los 60, es que ahí Malvinas también entra con un tinte antiimperialista, ¿no? Uno puede leer, por ejemplo, hay una resolución interesante que publicamos en su momento, una resolución del Consejo Escolar, que publicamos en su momento en un libro del Ministerio, que era una resolución que se publica a la par que se estaban dando las discusiones de los 60 en, digamos, en los organismos internacionales anticolonialistas, ¿no? Y esa resolución decía que en las aulas había que dedicar 10 minutos a la lectura de los diarios que dieran cuenta de esas discusiones. O sea, efectivamente en los 60 también se le pone a la enseñanza de Malvinas este tinte más antiimperialista, ¿no? Eso me parece que también es para destacar. No, y te sumo que de alguna manera ya y podemos empezar a acuñar el término. Fue como una especie de primera malvinización social y cultural a escala, digamos, ¿no? Por eso, porque ahora un poco vamos a tocar estos temas, malvinización, desmalvinización, pero hay una especie de malvinización originaria, digamos, ¿no? Que va haciendo su recorrido
por lo menos hasta la década del 80. Mencionaste el efeméride del 10 de junio, digamos, del 73. ¿Cómo sigue la cuestión, este vínculo de las escuelas con Malvinas, por ahí ya sobrevolando un poco lo que fue los acontecimientos del conflicto del año 82? Y nosotros ahí, si tuviéramos que seguir como con esa línea de tiempo, efectivamente tendríamos que pensar a la guerra que se desplegó en el contexto del terrorismo de Estado como el gran quiebre en la transmisión de esta causa nacional en las escuelas. En el sentido no solamente por supuesto, que la guerra se lleva puesta en términos de la herida que deja socialmente, en términos de la experiencia, digamos, que atraviesa como un rayo al cuerpo social, digamos, se lleva tal vez puesta la causa de la soberanía, que era lo que se enseñaba fuertemente antes, pero también me parece que el otro gran quiebre es el modo en que las dictaduras, sobre todo la dictadura del 76, a la que le damos el nombre de terrorismo de Estado, se apropió de términos que son los términos claves para vincularse con Malvinas, que son los términos de patria, de nación, ¿sí? e incluso, por ejemplo, de esos rituales escolares, de las marchas. Por ejemplo, yo tengo 52 años, que fui a la escuela en la dictadura. Para mí me costó mucho volver a escuchar la marcha de Malvinas con cierto fervor. Estaba tan atada mi memoria escolar a esa escuela disciplinaria, represiva, que efectivamente eso fue algo que hubo que desanudar después en la larga posguerra, ¿no? Entonces diría que durante la guerra empiezan a pasar estas cosas, y después también pasa que la escuela es un lugar que acompaña el desarrollo de la guerra, haciendo colectas, escribiendo cartas a los soldados, haciendo prácticas de oscurecimiento o de esconderse abajo del banco por si llegaba a haber un bombardeo en algunas regiones del país. Y me parece que también la experiencia de la guerra hace que la causa Malvinas empiece a quedar muy atravesada por el lugar en donde cada persona vivía, ¿no? Porque capaz que cuando estaba en la Patagonia y la guerra estaba ahí, ¿no? Era un miedo latente, era ver salir los aviones y no saber si volvían, eran las prácticas del oscurecimiento, era tener contacto con los soldados que estaban apostados, no sé, en Comodoro Rivadavia, o lo mismo, por ejemplo, en Trelew, en distintas ciudades del sur argentino. En otras provincias como Chaco, Corrientes, donde la cantidad de soldados que fueron en relación a su población es un porcentaje importante, también dejó esa marca, ¿no? Entonces me parece que también la guerra nos habla de cómo Malvinas, como experiencia de guerra y después como memoria, también se empezó a fragmentar por el lugar del país en donde estabas viviendo, ¿no? Y eso también, por supuesto, se vio mucho en las escuelas. Bien, y después de la guerra se suele hablar de un fenómeno como de desmalvinización, ¿no? Como que la consecuencia inmediata, ya incluso algunos utilizan como punto de inflexión junio del 82, cuando la dictadura decide ocultar a los soldados que volvieron de Malvinas, ¿no? Dicen, ahí nace la desmalvinización, aunque es un término que nace después por un intelectual, Alain Rouquier, bueno, sin entrar en esos detalles. Pero, ¿cómo fue, digamos, el impacto de esa desmalvinización por ahí en la década del 80, en la década del 90, en la cuestión Malvinas o en la educación en general? Ahí me parece que tenemos que pensar varias cosas. Por un lado, en términos estatales, de política estatal, sí hay una desmalvinización fuerte. Sí, nosotros podríamos pensar que ese alfonsinismo y después la década del 90 no le da un peso desde las instancias ministeriales o de diseño de políticas educativas al tema Malvinas. Ahí sí yo pienso que existe, digamos, esta idea de Alain Rouquier que de alguna manera lo que le aconseja a Alfonsín como una metáfora de esos 80 es que traer a Malvinas al terreno político era de alguna manera dejarle a la dictadura una cosa que no la dejaba tan mal parada, ¿sí? Entonces, quitar a Malvinas del escenario de la discusión política y también educativa era abrir el paso a esta democracia que se soñaba más socialdemócrata, que se soñaba más liberal, que creía que con mucha facilidad podía quitarse de encima grandes temas y deudas de nuestro pasado nacional, ¿no? Eso también se reveló como falso,
porque eso no fue así. Digamos, el pasado de alguna manera te está siempre esperando adelante, reclamándote su redención. Entonces, por un lado, existió ese intento malvinizador. A mí después me impactó, digamos, yo, obviamente, una joven que fui a la escuela en la ciudad de Buenos Aires, tenía un vínculo con el tema. Cuando yo empecé a recorrer el país desde el Ministerio de Educación, también ahí te das cuenta que las escuelas, que por un lado tienen vínculo con el afuera, pero que a la vez tienen su propio ritmo, no tienen como esa especie de autonomía relativa frente al mundo político, cultural y social de lo que va sucediendo en la historia, las escuelas no abandonaron nunca el tema Malvinas. Con una intensidad más baja, con otro ritmo, con otras palabras, tal vez con más dificultades, pero siempre estuvo ahí el tema como latente. Y eso se nota porque nosotros en el 2015 hicimos un relevamiento desde el Ministerio, un relevamiento en 37 localidades del país, y ahí un dato que a mí me llamó la atención, el 30% de los entrevistados decían que a su escuela había ido un excombatiente a dar una charla. Es una cifra enorme. Después preguntábamos lo mismo en relación a personas vinculadas a los organismos de derechos humanos y esa cifra no llegaba ni al 15%. O sea, en muchas localidades, las escuelas, aún en este panorama de desmalvinización, fueron amables para recibir a esa palabra del excombatiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía falta una investigación para mí fuerte para ver qué pasó en esos años en las escuelas. Sí, te puedo decir que desde las políticas educativas sí hubo desmalvinización. Mira, nosotros una vez tuvimos que hacer desde el ministerio como una corrección, digamos, del tema Malvinas en los manuales escolares editados por diferentes editoriales. Y te diría que en el 90% se decía Argentina invadió Malvinas. Se usaba la palabra invadir. Que aclaro, había muchos errores de ese tipo. Es una frase de origen inglés, digamos, ¿no? Cuando uno agarra el relato británico de origen inglés, ya incluso desde los medios de comunicación de la época, la frase es esa. Cuando en realidad un país no puede invadir su propio territorio. Se decía eso, que obviamente uno también dice, son momentos donde uno está como, casi como hablado por su época, ¿no? Porque si no, ¿cómo se te escapan estos errores? O también decía, los soldados volvieron a su país cuando terminó la guerra. ¿Sí? Entonces, ahí también te das cuenta, digamos, cómo, de cómo esa desmalvinización filtraba el modo en el que todos hablábamos, digamos. Diría que el gran cambio, el gran punto de quiebre en relación a esto es el año 2003, ¿no? Es el año 2003 donde se retoma el impulso estatal por construir políticas educativas que tengan a Malvinas como un tema de importancia. Ese es el gran punto de quiebre, ¿sí? Entonces, para hacer una especie de recapitulación, desmalvinización 80 y 90, pero por este relevo, esta información estadística que vos estás mencionando, de alguna manera, los excombatientes fueron grandes protagonistas de esa resistencia, esa desmalvinización, y que esa resistencia no solamente se ubicaba por ahí en manifestaciones, digamos, de los excombatientes, reivindicativas, o mismo, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de lo que es la vigilia en Río Grande, sino también en las escuelas, digamos, ¿no? Esa posibilidad de que el excombatiente tenga su voz en una institución educativa. Y ahora sí, yendo al punto de inflexión en 2003, pues tampoco lo hemos charlado, se genera un fenómeno de remalvinización, también social y cultural, pero tiene como un punto medular, si se quiere, la Ley de Educación Nacional, ¿no? Contanos cómo ese cambio de la Ley de Educación Nacional del año 2006 empieza ya a volver a jerarquizar, si se quiere, la cuestión Malvinas en este terreno en disputa o en combate, como lo llamaba Ricardo Rojas, que es la educación y las escuelas. La Ley de Educación Nacional es una ley importante en el sentido en que el Estado empieza a pensar qué reformas hay que hacer en el sistema educativo en ese país que después de los años 90 y después del 2001, que uno podría pensar que fue casi un momento donde se puso en duda si el país iba a seguir existiendo, bueno, a ver, ¿qué sociedad salió de ahí, ¿no? Por ejemplo, vos tenías, no sé, las otros recorridos escolares vinculados a las escuelas que estaban en las fábricas recuperadas, había como
un país completamente nuevo. Entonces la ley de alguna manera buscó dar una normativa a ese nuevo entramado social donde las escuelas tenían un rol fundamental. Nuestro sistema educativo es un sistema educativo federal, por lo tanto, la ley nacional no prescribe el currículum de cada provincia. Marca como grandes pinceladas y después cada jurisdicción define su diseño curricular. Sin embargo, en esta ley se decidió que en un artículo, que es el artículo 92, se iba a detallar cuáles eran aquellos temas que sí o sí todas las jurisdicciones debían enseñar. Y uno de esos temas es el tema Malvinas. También hay temas vinculados a pueblos originarios, vinculados a la educación sexual integral, vinculados al terrorismo de Estado, pero Malvinas es uno de esos puntos, ¿no? Y me parece interesante que también la ley marca una suerte de coordenada sobre, bueno, a ver, cuando enseñamos Malvinas, ¿qué debemos enseñar? Y la ley marca tres cuestiones que son interesantes. Por un lado dice, debemos enseñar por qué son argentinas las Malvinas, los argumentos del reclamo de soberanía. Cuando un niño o una niña termina su recorrido escolar, tiene que haber escuchado esos argumentos, los tiene que conocer. Por otro lado, la ley dice, Malvinas es una causa nacional, pero no solamente. Es una causa latinoamericana. Debemos enseñarla con ese sesgo, como causa latinoamericana. Cosa que me parece también súper importante, novedosa. Y la tercera cuestión es que, dice, Malvinas debe enseñarse en relación al respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Sí? Y se menciona allí que cuando se enseña a Malvinas se debe poder explicar también qué significó la guerra desarrollada durante el contexto del terrorismo de Estado. O sea que con esas tres indicaciones, después no siempre funciona, no siempre se enseña así, pero la ley marca un horizonte, ¿no? Que me parece que es potente, que es interesante. Y una cosa que nos habíamos olvidado de mencionar, que es importante, es que en el año 99, De la Rúa modifica la fecha de la efeméride. La efeméride pasa del 10 de junio al 2 de abril. Eso también es un cambio muy importante para la enseñanza de Malvinas en la escuela. Ahí te sumo, esa discusión de 2 de abril y 10 de junio como dos fechas contrapuestas, nace, si se quiere, entre el 83 y el 84, Viñone, que establece el 2 de abril como el feriado de Malvinas, dejando de lado el 10 de junio. En el año 84, Alfonsín retrotrae al 10 de junio, derogando el 2 de abril de Viñone. Y después en el 99-2000, como bien vos mencionaste, por iniciativa del que entonces era ministro de Defensa, sugiere esta idea de que sacar, no anular el 10 de junio como fecha, sino que el feriado sea el 2 de abril, y que a partir del 2006, si mal no recuerdo, pero ya a partir del 2013 en adelante, digamos, con esta remalvinización, salir de esa idea de que son dos fechas contrapuestas, digamos, ¿no? El 10 de junio es la afirmación de los derechos de soberanía, y bueno, se eligió esa fecha incluso para la inauguración del museo, y el 2 de abril, que recordamos a nuestros soldados, a nuestros veteranos de guerra, a nuestros excombatientes, quienes fueron a pelear en el año 82 en Malvinas. Y contanos un poco. Y Juan, igual en términos de memoria, creo que algo que es un desafío para la enseñanza es que el peso de la guerra es tan grande, la herida de la guerra es tan grande, ya sea porque se perdió la guerra, porque se perdieron vidas de compatriotas, por los suicidios que vinieron después, que en ese relevamiento que te comentaba que hicimos, cuando nosotros, había una primera pregunta, que era una pregunta abierta, que decía, bueno, a ver, ¿con qué vinculás Malvinas? El 70% de las respuestas vinculaban Malvinas con el tema de la guerra, los soldados, la batalla y la derrota, la precariedad en la que fueron a pelear. Esa era la cosmovisión que se priorizaba. O sea que el gran desafío educativo es cómo, sigue siendo, pero fue sobre todo del 2013 en adelante, cómo construir a Malvinas también como un tema de soberanía, ¿no? Que eso de alguna manera también implica recuperar estas nociones de patria, de nación, de América Latina como una patria grande, esas nociones que, bueno, que también fue un desafío de la época. Recuperar para un proyecto nacional, ¿no? Sí, y acá, bueno, estamos viendo los números en pantalla. Recién 72% Malvinas es igual guerra, ¿no? Casi como una especie de equivalencia, ¿no?
y seguido de eso, mapa de las islas, bandera argentina, recién con un 20%, y sentimientos, emociones, que es este famoso sentimiento por Malvinas, en un 20, digamos, ¿no? Como que hay una simetría muy fuerte entre la primera palabra que se despierta a la cabeza de un niño o niña en una escuela en relación a Malvinas, que es sinónimo de guerra. Quizás también el feriado haya de alguna manera en estos últimos 20, 21 años también impulsado un poco ese concepto, pero que ya venía de antes. Y recién la geografía, ¿no? Muy en segundo lugar, muy por debajo, el tema de el mapa de las islas. Pero es interesante esto, como decir, bueno, ¿qué desafíos tenemos a futuro en relación a cómo diversificamos, digamos, Malvinas, ¿no? De que no quede quizás únicamente, digamos, enclaustrado en el 2 de abril, sino también que podamos discutir los aspectos geográficos, la historia, y sobre todo discutir la actualidad y el futuro. Aprovecho. Sí, tal cual, ese es un gran desafío, que creo que un paso que se dio, que todavía no está del todo, viste que también en educación construir algo capaz que te lleva 50 años, o sea, son largos los procesos de transformación de la escuela, pero ahora que el mapa bicontinental es el mapa obligatorio para los manuales, para que estén en las escuelas, eso me parece que también contribuye de alguna manera a empezar a tener otra representación mental del territorio argentino, ¿no? Eso creo que fue una decisión muy importante. Claro, porque como si fuera poco, además de las Malvinas son argentinas, la Antártida también, podríamos, ¿no?, ampliar un poco esa oración y difundir este sentimiento y sentido de pertenencia también con la Antártida en relación a la soberanía de nuestro país, que también es otro desafío, la incorporación, digamos, de la Antártida en nuestro acervo identitario, cultural y también, por supuesto, patrimonial. Y ahora te quería preguntar, digamos, ¿no?, en estos fenómenos y estos contextos de reorganización, vos viajaste a Malvinas con soldados conscriptos de Malvinas. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo fue ese proyecto y qué, no solo cómo lo viste en primera persona, qué sensación y qué conclusión introspectiva te dio ese viaje y esa experiencia. Yo tuve el honor, el lujo de poder viajar a Malvinas representando al Ministerio de Educación y con Canal Encuentro en el año 2015 para hacer un documental. Nosotros siempre habíamos querido ir a hacer algo en Malvinas, no era tan fácil, se requería de bastantes fondos, de una organización, digamos, importante, y nos enteramos de una escuela de Río Gallegos que lleva el nombre de un soldado caído de la ciudad que estaba por viajar. Entonces ahí hicimos el contacto y nosotros viajamos, un equipo del ministerio, un equipo de los canales educativos y alumnos de esa escuela con sus docentes, y fueron algunos padres también. Para ellos es muy cerca Malvinas, ¿no? Porque el avión que te lleva, que es el de la aerolínea chilena, hace una parada en Río Gallegos y después va hasta Malvinas, son media hora de viaje, 40 minutos, no es nada. O sea que los chicos salieron desde ahí, nosotros fuimos de Buenos Aires hasta ahí y después... La idea que nosotros teníamos era hacer un registro de una semana en las islas. Lo pensamos como si fuera una secuencia didáctica, cada día trabajábamos algún aspecto diferente, vinculado a la geografía, vinculado a la soberanía, vinculado a la guerra, vinculado a la cuestión más geográfica, y íbamos haciendo un registro de lo que le pasaba a los niños, a las niñas cuando estaban ahí, ¿no? Creo que el primer impacto es cuando bajás del avión, que lo primero que te topás es la base militar, que es de grandes dimensiones, es bastante, digamos, a ver, esa idea que uno tiene en la cabeza de lo que es el colonialismo se te materializa con mucha fuerza. Te sellan el pasaporte, ves la base militar, y cuando vas en el avión tenés que firmar una suerte de acuerdo donde te comprometes a el tiempo en el que estás en las islas a no hacer exhibición de simbología nacional. O sea que eso, o sea, te impone con mucha fuerza, ¿no? Con la violencia del imperio está en estas distintas cositas que te van sucediendo desde que te tomás el avión hasta que bajás, ¿no? Eso es bastante fuerte. Las identidades nacionales. Estamos hablando de que la Argentina es un país reconocido por las Naciones Unidas, el ámbito internacional,
la prohibición de cualquier emblema o identidad nacional, esto que vos estás mencionando, es una violación de los derechos humanos, digamos, porque así como está el nombre de una persona, la nacionalidad también, son derechos protegidos universalmente, pero ya, vos me decís, entras a Malvinas y ya esa sensación de como de que te piden despojarte, digamos, de alguna manera, de tu identidad nacional en nuestro propio territorio, ¿no? Es como un poco fuerte y está bueno tener, digamos, esta información y sobre todo en tu caso que lo viviste en primera persona. Pero sí, quería acotar eso. Y vos sabés que eso, los chicos y las chicas con los que fuimos, estaban como bastante informados porque habían hecho una reconstrucción de la vida del soldado, era una escuela que trabajaba mucho el tema, te diría que era una escuela bastante malvinizada, y esto, vos no sabés la bronca que les daba, les despertaba como una especie de bronca muy infantil, muy visceral. Me acuerdo cuando nosotros, hay un museo en Malvinas, fuimos a hacer la visita con los chicos. Cuando vos entrás, así como en nuestro museo, está la narración del 360, donde con tanta belleza se cuenta qué significa Malvinas, su historia, por qué sostenemos nuestro reclamo de soberanía. Bueno, acá también te reciben con un video. Es un video hecho, digamos, con la astucia del golpe bajo, porque ¿cómo es el video? Es una narración de aquellas personas que fueron niños o niñas, cuando fue la guerra, que cuentan, que recuerdan de ese desembarco de los soldados argentinos. Entonces es una narración que, bueno, desde la mirada de un niño, por supuesto, ve bajar soldados armados en lo que es su lugar donde vive, y es fuerte. Entonces, a los chicos les daba mucha bronca, a nuestros chicos, no a nuestros alumnos, eso. Decían, ¡ay, son re manipuladores! ¡Mira cómo nos quieren manipular para que nos pongamos a llorar por esto! Pero la verdad que estaba, en términos, digamos, de... El museo que vos estás mencionando, tuvieron casualmente una actualización y una reinversión y una puesta en valor a 3 meses de inaugurado el Museo Malvinas, digamos, ¿no? Enterados del Museo de Malvinas, que está emplazado en la EXEMA, que es donde estamos, bueno, en el marco de la virtualidad dando esta charla, nos estudiaron, esto lo digo en primera persona porque fui testigo, lo vi, estudiaron nuestro guión de principio a fin, visitantes angloparlantes, utilizando términos neutros, y que en Malvinas inauguraron 3 meses después ese museo, que es un contramuseo. Y acá lo que quiero sumar es esta idea de que, bueno, el museo como institución, si bien depende del Ministerio de Cultura, es otro ministerio con otras características, son instituciones complementarias, ¿no? El museo y las escuelas son como dos espacios interrelacionados donde, ni más ni menos, se discute esta causa que es tan importante y tan sensible como la causa Malvinas. Y te diría, Juan, que eso que vos decís se nota mucho en el museo. Yo cuando nosotros, hay una parte de la película que hicimos que con los chicos recorríamos la línea de tiempo, y yo les decía justamente, la línea de tiempo señala los mismos hitos que está marcada en la línea de tiempo de nuestro museo, pero donde nosotros ponemos que el gaucho Rivero ofreció resistencia, ellos ponen un delincuente, asesinó a... O sea, está incluso el operativo Cóndor, ¿sí? La operación Cóndor también está puesta ahí. O sea, que eso tal cual es como vos decís, o sea, está hecho ese esfuerzo de decir, bueno, si en Argentina se hicieron bueno, nuestro museo, no es que sea fan, pero realmente es un museo de lujo, es un museo, creo que debe ser de los museos más modernos que tenemos en el país en términos de la narración a través de las pantallas, los recursos audiovisuales, estéticamente cómo está construido, o sea, es eficaz, es hermoso, es lindo estar ahí, o sea, en términos de enseñanza es un golazo, digamos. Y ellos, como bien vos decías, antes tenían un museo que era un poco así nomás, también intentaron hacerlo así, porque el museo está muy bien, ¿entendés? O sea, realmente le pusieron recursos. También porque tienen esos cruceros que hacían una parada en Malvinas, entonces los llevan al museo. Claramente, para ellos también es una posibilidad de seguir sosteniendo su usurpación con sus argumentos, con sus palabras, digamos, ¿no? Pero es tal cual como vos decís, y se ve mucho eso del contramuseo en la narración y cómo está armada. Sí, eso es muy claro, ¿no? Nos usurparon hasta el museo, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera hubo originalidad, digamos. Hicieron un contramuseo, un copy-paste,
Y también es interesante esto que mencionás de cómo se vincula la educación, la cultura, el turismo. Son resortes, digamos, ¿no?, que forman parte de una estructura a la hora de pensar la soberanía a futuro, digamos, ¿no? Y que no es tan lineal y tan sencillo, digamos. Es una especie de disputa en varios terrenos. Sí, tal cual. Y ahí, digamos, para que vos te des una idea, digamos, cuando, para ir a Monte London, ¿no?, donde fueron los combates, uno hay que caminar bastante, no es tan accesible, que es donde todavía uno puede ver como las huellas de ese combate, las trincheras, lo que quedó de aquella guerra. Entonces, como era difícil llegar, reconstruyeron una trinchera artificial más cerca de donde bajan los cruceros para que la gente se saque fotos, como un puesto de combate. Eso es, bueno, la parte capaz más miserabilista del turismo. Después también te diría que para cuando estuvimos allí, para los chicos sobre todo, digamos que era re emocionante estar en Malvinas también para ellos, fue muy fuerte cuando fuimos al cementerio de Darwin, ¿no? Eso, digamos, es emocionante. Todavía estaban muchas de las lápidas con la leyenda de soldado solo conocido por Dios. Entonces, eso también creo que los impactó bastante. Habían llevado como unas cartas para dejar en la tumba del soldado que su escuela llevaba su nombre. Y eso sí fue muy conmovedor, ¿no?, me parece. Y después tuvimos un episodio un poco fuerte porque hicimos un juego. Los chicos se dividieron en dos grupos, hicimos un juego como cerca del faro, con algunas pistas para ver qué grupo encontraba primero el faro, qué grupo llegaba primero. Bueno, fue bastante entretenido y a la vez estaba bueno porque desde el faro podés mostrar esto que vos decías, bueno, a ver dónde está la Antártida, como ir reconociendo cuestiones geográficas y de ubicación. Pero ¿qué pasó? El grupo que llegó primero subió hasta arriba del faro y una maestra desplegó una bandera argentina. Ese faro se ve desde distintos lugares de la isla, ¿no? O sea que a los 10 minutos estábamos rodeados por la policía y sufrimos una reprimenda, digamos, importante. Para nosotros era difícil también porque nosotros teníamos que estar yendo como personas del ministerio, teníamos que lograr estar la semana sin generar ningún conflicto, poder hacer la película, teníamos a los chicos como responsabilidad nuestra. O sea, ese fue el momento capaz más álgido que vivimos, ¿no? Eso fue duro. Así que... Pero bueno, por eso digo, no es, digamos, vos hablabas de las huellas del colonialismo con la base militar de Monte Agradable, y que lo primero que ves cuando aterrizás en Malvinas, digamos, siguiendo ese vuelo, que para mí es de cabotaje, ¿no?, de Río Gallegos a Malvinas, en Monte Agradable, pero también lo ves en este sentido, ¿no? Es como que hay una especie de ámbito, llamémosle, con cierta hostilidad, producto del colonialismo, ¿no?, que es muy distinto, permitime hacer un poco la retrospección, de cómo era por ahí en la década del 60 y en la década del 70, digamos, ¿no?, donde la convivencia entre argentinos insulares, ¿no?, Tierra del Fuego, Malvinas, argentinos continentales, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, era muy fluido, y no estaba esta percepción tan militarizada que estás mencionando, que me hace acordar a otros episodios del colonialismo británico, por ahí, no sé, en Irlanda, en Sudáfrica, digamos, ¿no? Ese colonialismo más duro, con este sistema medio represivo muy, muy fuerte. No, pensemos que en los años que vos decís, iban maestras a enseñar ahí. Iban maestras, había chicos que hicieron su viaje egresado en Malvinas. Sí, por supuesto, ahora es un panorama completamente diferente. También en el cementerio, eso está muy fuerte. Volviste al continente hoy, y sobre todo aprovechando que fue un viaje del 2015, estamos en el 2021. ¿Qué conclusiones sacas de esa experiencia de haber podido ir a Malvinas representando al Ministerio de Educación, que no es menor, digamos, ¿no?, con una escuela de Río Gallegos, de la Patagonia Austral? La película quedó hermosa, se llama Un viaje a Malvinas. Lamentablemente se estrenó cuando ya habíamos perdido las elecciones, se estrenó durante los años del macrismo.
De todas maneras, es una película que circuló bastante, se volvió a pasar este año en el canal. No, y después yo, los años del macrismo, seguí trabajando en el Ministerio, en el programa de Educación y Memoria. Y bueno, digamos, la sensación fue, digamos, de resistencia absoluta, porque lo poco que se pudo sostener de la política tenía que ver con, digamos, con las personas en las provincias que habían desarrollado estas políticas, con nosotros resistiendo, pero yo te podría decir que por el macrismo, Malvinas no construía mundo, no construía sentido. Ni siquiera se tomaron el esfuerzo de cambiar la ley de educación. Para ellos era más dejar morir las cosas, ¿no? En algunos casos era matarlas directamente, y en otros casos era abandonarlas. Diría que con Malvinas pasó esto. Nosotros, por ejemplo, se nos discontinuó el curso virtual que teníamos, y lo que sostuvimos, lo sostuvimos siendo como una especie de patrulla perdida adentro del ministerio, digamos, ¿no? No más que eso. Hicimos algunas cosas en las provincias porque nos invitaron a nuestros referentes, que son compañeros. Nosotros realmente en los años del kirchnerismo construimos una red de educación y memoria. A veces es hermoso escuchar los testimonios de muchos compañeros de ahí, porque muchos dicen que se malvinizaron en esos años. Los que son más grandes, como de mi edad, que se reconciliaron con la posibilidad de transmitir y de enseñar y de pelear por una causa nacional. Y los pibes más jóvenes porque se formaron con eso. O sea que esas personas continuaron con las políticas, pero fueron años de mucha destrucción de esa política educativa que tenía a Malvinas como algo que la dotaba de sentido, como algo que le permitía que en las escuelas se volviera a la pregunta de Rojas de qué significa pertenecer a una comunidad nacional, ¿no? Con otras respuestas, capaz con más capacidad autorreflexiva, con una identidad nacional que se puede pensar de una forma más abierta, más contradictoria, menos dogmática, menos estigmatizante del otro, pero que a la vez considera que en esa pregunta sigue habiendo una potencia, ¿no? Que no hay posibilidad de justicia y igualdad sin la pregunta por la pertenencia colectiva a una nación, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, digamos, nosotros siempre desde el Museo Malvinas hablamos de que durante el periodo 2016-2019 una desmalvinización al interior del museo que fue resistida por los trabajadores, y esto lo podemos decir en primera persona porque estuvimos en 2014, en 2015 y atravesamos esos 3 años, casi 4. Y veo que en educación, en el Ministerio de Educación pasó lo mismo, digamos, fue una cuestión estructural, triste en un sentido, ¿no? Porque se supone que Malvinas es una causa nacional de todo el pueblo argentino, sin distinción de partidos políticos. No es que Malvinas es la causa de un partido, no sé, llamémosle peronista, justicialista, y no es la causa de, y de hecho hace poco salió a discusión, se filtraron los tweets de una candidata a diputada que justamente cuestionaba la soberanía argentina y que hace poco se tuvo que rectificar citando a la Constitución Nacional. Pero bueno, dando vuelta a la página, 2019, un nuevo periodo de remalvinización, ¿no? Estamos tratando de terminar con esa política pendular en relación a Malvinas y seguir por ahí más derecho como un tren. ¿Cómo estás viendo Malvinas hoy, en la educación, en las escuelas, en estos pocos año y medio que ha pasado últimamente? Y lo que pasa es que ahora nos agarró también la pandemia, ¿no? Entonces eso complica un poco cualquier tipo de análisis. Sí, no deja de ser conmovedor que aún en pandemia, cuando es la efeméride, las escuelas buscan producir materiales audiovisuales, compartirlos. O sea, es un tema que en las escuelas sigue estando presente, ¿no? Sigue siendo, digamos, convocante. Por supuesto que también pensaba, ¿no? Cuando vos hablabas que me acordaba de un libro que me gusta mucho de un escritor que se llama Pablo Ramos, que se llama El origen de la tristeza, que él dice que lo importante del peronismo es que hacía cosas grandes y pesadas que nadie podía desarmar, entonces que dejaban una marca, ¿no? Y pienso en la importancia del museo, ¿no? Porque aún el macrismo, no, es muy difícil que se anime a cerrar el museo, lo puede abandonar, pero qué importante fue construir, o sea, que ese edificio esté ahí, está ahí, está como un testimonio de algo, está como ahí de pie, digamos, con más o menor presupuesto, con los trabajadores con la pechera de ATE o con su ropa de trabajo, pero está ahí como una marca, ¿no? Entonces creo que también uno podría pensar que
Nosotros en los años del macrismo discutíamos, bueno, a ver, lo que construimos como política de memoria y de Malvinas, ¿fue una excepcionalidad o logró dejar una marca en el sistema educativo? Bueno, todavía no lo sabemos eso. Yo creo que alguna marca dejamos, que por eso el macrismo no logró desarticular tanto. En términos personales, a nosotros que estábamos en el Estado, y nos hizo muy mal, digamos, en todos los aspectos. Pero también eso que dejamos como marca, bueno, está ahí, está latente, sigue vivo. Y en las escuelas yo creo que pasó eso, que pasa eso. Repartimos muchos materiales, repartimos afiches, libros, materiales de divulgación para las familias, cambiamos los diseños curriculares, o sea, eso también dejó una marca. Y desde los canales, creo que también eso se vio mucho con Seguimos Educando, que es esta programación televisiva que se hizo para cuando no había presencialidad en las escuelas. Cuando hubo que tocar Malvinas, la cantidad de materiales audiovisuales que teníamos a disposición nos permitía sostener, eran 14 horas de programación, una sacadez total, nos permitía alimentar esas 14 horas. O sea que se construyó también una memoria audiovisual para que esa causa tenga imágenes, para sostenerse, para que pueda haber una narración atractiva visualmente, con ritmo, que a los chicos, que a las chicas les pueda resultar interesante, divertida, atractiva, formativa. O sea que diría que ahora tenemos que, digamos, que recuperar el impulso una vez que estemos todos vacunados. y bueno, y nosotros sabemos que el tema Malvinas, vos lo tirás en un aula y es productivo, produce sentido, produce discusión, produce conocimiento. Mira, el otro día me contaba una amiguita de mi hija que juega en red al Minecraft. Viste que es un juego que con unos bloques vos vas construyendo cosas. Y sigue a unos ingleses que son como grosos de youtubers del Minecraft. Y me contaba que muchas veces sale el tema Malvinas. Como parte del juego es construir países, y que todos los argentinos que juegan en línea los cargan, les dicen, che, devuelvan las Malvinas, vamos a construir con Minecraft un país donde las Malvinas sea nuestra. Y eso me pareció un tema genial, digamos, ¿no? Como que uno también va viendo cómo esa, que en la educación es como que vos plantás algo y no sabés si florece al toque, capaz te florece más adelante, o tal vez te florezca por un lado que vos no querés, pero es algo que vos dejás, bueno, es como con la esperanza de que siga ahí y que se expanda, ¿no? Y con Malvinas me parece que eso es lo que tenemos que retomar ahora, que las escuelas puedan ir de vuelta al museo masivamente como iban antes, que se puedan repartir de nuevo libros. Los cursos virtuales ya empezaron y son un éxito. O sea, el Ministerio propuso un curso de Malvinas, yo ya no estoy allí, pero por mis compañeras me cuentan, se agotaron las vacantes al toque. O sea, es un tema que sigue siendo de interés. O sea que, bueno, encaro esta nueva etapa con esperanza. Tal cual. Y bueno, y pensar la educación, la cultura, con estas nuevas modalidades y con estos nuevos desafíos, digamos, ¿no? Porque así como es un espacio en combate o de disputa de sentido, también requiere esta dinámica adaptativa, ya sea desde la educación presencial, entre comillas, convencional, la puesta en la virtualidad, en el contexto de la pandemia, y por qué no también las redes sociales, o ya que me estás tirando la información, los videojuegos también, ¿no? Como una herramienta donde hay un entramado de seres humanos, donde también hay una disputa de sentido, e ir en ese camino de cara a pensar, bueno, cómo fortalecemos, ¿no?, este sentimiento y esta identidad malvinera en el plano educativo, en un sentido amplio de la palabra, del presente y sobre todo de cara al futuro. Así que, bueno, Cecilia, muchas gracias. Yo creo que nos hemos llevado muchas preguntas también de la charla de hoy, a la hora de poder pensar estrategias de cara al futuro en función de la coyuntura o de esta tan anhelada pospandemia, que ojalá que venga antes que tarde. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias por tus saberes, por tus conocimientos y por haber participado de este ciclo de charlas. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí el museo lo siento como propio, le tengo un gran afecto, y también emocionada de estar en este ciclo que lleva el nombre de nuestro querido compañero Ulrich, así que muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, nos vamos despidiendo. Quienes nos están viendo, nos encontraremos el viernes que viene, de vuelta a las 18 horas, por una nueva transmisión de este ciclo, Soberanía y Memoria, Uriel Ehrlich. Hasta pronto.